Buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos de The Lion? Aquí estamos para hablar un poco de deportes. Vamos a estar hablando en minutos con Adrián Vitamina, un hombre ya conocido de la casa. Ya hemos hecho varias notas con Adrián, que ya está ahí. Y también vamos a estar hablando con Robert Carmona. Robert Carmona jugando la divisional D de aquí de Uruguay, al igual que Vitamina, que está jugando también en la divisional D. Vitamina... Está en el Club Boca. Ahí está, Vitamina. ¿Cómo andas, Vitamina? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, querido? ¿Andas bien? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a mandarle a Carmona. Ahí. A Robert. Para que se sume la charla. ¿Qué contás? ¿Qué estaban haciendo? Todo tranquilo. ¿Tienes práctica hoy? No, hoy no, hoy juego Uruguay, no, hoy no, hoy tenemos libre, hoy, en el Club Boca Juniors. Bien. ¿Cuándo arrancan de vuelta a la práctica? ¿Mañana? Mañana, 19 horas, Complejo bien. Montevideo Boca. ¿Dónde es el Complejo Montevideo Boca? Por Eduardo Rodríguez, ahí, pasando la ruta 102, ahí, por Garzón, ahí. Ah, bien, es un equipo de barrio, ¿no? ¿Cuánto hace que está Boca? ¿Cuánto, perdón? Esto el año pasado. Tenés que dar vuelta a la pantalla, Carmona. A ver, va a ver que hay dos flechitas, una para arriba y una para abajo, tenés que tocar ahí. Sí, ahí está Carmona, mirá. Estoy hablando con los dos jugadores más pendex del fútbol uruguayo. Y del mundo, ¿cómo andan? Claro, todo bien. Bueno, vos tenés el récord, ¿no, Guinness, de primero y Vitamina, si no me equivoco, el quinto, ¿no? Claro, estoy rankeado. Tengo varios premios Guinness por ser el futbolista activo más longevo del mundo, único caso, desde el 76 que empecé jugando hasta el día de hoy, 50 años prácticamente ahí en la práctica activa del fútbol, y Vitamina es el sucesor de Carmona. Cuando Carmona se retire, el Vita va a ser el primer, el más longevo. Hoy viene como quinto rankeado, en el mundo el Vita, y segundo en Uruguay porque yo volví al Uruguay. Cuando yo no estaba en Uruguay, él era el primero, pero ahora que yo volví, estamos jugando de vuelta un crack, Vita. Pero no lo veo, ¿está por ahí? Ah, sí, está acá, está. Yo lo veo a los dos. Ah, buenazo, está, perfecto. Bien. Eso está bueno. Ahí está el Vita. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Se escucha espectacular. Está buenísimo. Un saludo ahí, Vita, un saludo, así te escucha, que no te ve. ¿Cómo te va, Robert? ¿Anda bien? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo anda longevo? ¿Anda bien, crack? ¿Anda bien? Sí, ando descansando porque voy a entrenar de nuevo. La verdad que hay que... ¿Está bien? Hay que darle. Bueno, estamos a la orden. Estamos a la orden para lo que la audiencia quiera escuchar y lo que tú quieras charlar con nosotros, un placer, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por este rato. Escúchame, ¿cuánto hace que se conocen con Vitamina? Y hace mucho, fuimos rivales varias veces, hace mucho. Yo creo que al Vita nos enfrentamos la primera vez por allá por el 2008, 2009, ¿puede ser, Vita? ¿2005? No, 2007. Creo que vos jugaste en Albion y yo estaba en Huracán de Paso de la Arena. Después yo pasé para el Torque y vos pasaste a Colón, creo. Y después yo jugué Mar de Fondo y creo que seguiste en Colón también. Nos enfrentamos como 3-4 veces, creo. 3-4 veces, sí. Lo que no coincidimos, jugamos casi en montones de equipos juntos: Mar de Fondo, Colón. No sé, que algún otro cuadro, pero no coincidimos en jugar de compañeros todavía, pero sí nos hemos enfrentado, pero siempre con mucho respeto y mucho código, un placer. Él te puede agarrar de los pelos, pero vos no.
Él me agarra de los pelos a mí, yo no, pero bueno, ¿Qué ventaja hay yo, también? yo voy y lo trabo, Claro. y lo trabo abajo, lo trabo. Lo que yo siempre digo a la gente que Robert técnicamente es un jugador muy bueno, más allá de que 62 años dirán que tiene la edad que tiene, es un jugador muy técnico y siempre hay que observarlo porque él en la posición de él es muy profesional y la verdad te puede dar un pase para que los delanteros definan, ¿no? Esa es la virtud, la gran Bien. virtud que tiene. Yo juego más en un puesto más retrasado, juego de tres y tengo la visión para ver de atrás hacia adelante, ¿no? Pero Robert, técnicamente es muy bueno, así que no hay que desmerecerlo por la edad que tiene, pero la verdad que es meritorio lo que hace él, ¿no? Oh, ¿cómo Muchas es el día a día jugar con los gurises, ¿no? Más jóvenes. Me imagino que les hablan, le dan consejo, ellos también capaz que le piden consejo. ¿Cómo es ese entrenamiento con Gurice? vos sabés que no es fácil, no es tan así como, al menos en mi caso y creo que en el del Vita también, porque hemos hablado mucho. Nosotros nos vemos prácticamente día por medio, hemos entrenado juntos, tenemos conversaciones juntos. Este año es muy particular y muy lindo, hacemos muchas entrevistas juntos, nos están llamando del exterior, tenemos expectativas para que el año que viene se pueda hacer algo y poder compartir de repente cancha juntos. Es una experiencia nueva, muy bonita, y tenemos lindos proyectos juntos. Ahora, entrando en lo que tú preguntabas, para contarle a los oyentes o a los televidentes, y el tema es el siguiente: no es como la gente cree. Últimamente ha cambiado mucho eso. Yo, cuando tenía 14, 15, 16, 17, y al Vita le debe haber pasado lo mismo, el Vita tiene una familia futbolera. Y gente de distintos ambientes que se respetaban a los más viejos, a los veteranos. Pero hoy en día ya eso ha cambiado mucho, ya no te preguntan, ya están en otra. Lo que quieren es jugar, pero no jugar un fútbol, digamos, como se debe jugar, un fútbol profesional. Lo viven de otra manera, lo viven más rápido, lo viven con menos interés, con menos, yo diría que lo viven con menos responsabilidad. Lo que quieren es jugar. Si pueden, no entrenan. Si llueve, no entrenan. Si hace calor, no van. Y cualquier cosita, no todos, Claro, ¿no? claro. No todos. Cualquier cosita que pase en el ambiente, en el día a día, ya les viene bien para decir: no vine a entrenar porque se enfermó mi mamá. Problema. Entonces, siempre castigan al fútbol, algo que nosotros en nuestra época no hacíamos. Yo no lo Claro. hago. Yo dejo todo, todo, todo por el fútbol. Yo no falto nunca y cuando no estoy entrenando con el club, entreno solo y Vitamina es igual, pero no es como antes. A mí me piden, sí, algún consejo, alguna cosita, pero son los menos. Yo acá peleo mucho por eso, peleo mucho por eso, pero si vos le charlás, te enfrentás al ya lo sé, quién sos vos, Claro. dónde jugaste, no me digas nada que yo sé hacer lo que tengo que hacer, y después vos vas viendo que se pagan las consecuencias, Ah, sí, ¿no? claro. Hay un poquito de celo, un poquito de celo, un poquito de envidia, un poquito de discriminación, de repente tal vez hacia nosotros, alguna burla que otra también, porque lo toman de esa manera, ¿viste? Te menosprecian, te ningunean, no te dan bola. Algunos, otros, una maravilla como nos tratan, nos aprecian, nos respetan. Nos cuidan, no nos golpean, nos saludan, conversamos, hay de todo. Y como no te prestás para vivir como viven ellos, como joven, saliendo de noche, comiendo asados, compartiendo, tamborileando, yendo a la playa el sábado a matear, a jugar un fútbol 5, no hacemos eso, no es compatible la vida nuestra con la de ellos, ¿no? Entonces, ahí también eso juega un poquito a favor de ellos y en contra nuestra, ¿no? Es mi Ahí opinión, va, ¿no? ahí va. ¿Vos, Vitamina, cómo lo vivís eso? ¿Más o menos igual que Robert? Y algo parecido, ¿no? Hoy por hoy estás en. Digo, yo estuve jugando fútbol en Maldonado el año pasado y ahora volví después de 10 años, más de 10 años jugando en el fútbol interior, allá. Oh,
todo parecido, ¿no? La generación de ahora es toda igual, como dice Robert, todos quieren jugar, todos quieren participar, faltan por distintas situaciones, les da lo mismo si ganan, si pierden. Y después en lo personal de cuando te acreditas que bueno, como yo, como Robert, como me ha tocado, las burlas siempre están, las bromas, y a veces la discriminación, ¿no? De algunas personas que a veces por tener cierta edad no pueden jugar al fútbol. O sea, yo pienso que hay algo muy importante que la gente no sabe. Perder un partido no pierde solo el veterano, pierde el joven también. O sea, vos sos un planteamiento táctico con gente joven y perdés 5-0 y de repente ponés en otro equipo, ponés al veterano, la culpa la tiene el veterano, pero no es así. Entonces pedimos que juegue el joven, juegue el veterano, la pérdida del partido se va a perder igual. O sea, la culpa no es de nadie, la culpa es de todo, ¿no? Entonces, ahí viene la discriminación. Retírate, dejá paso a los jóvenes. Sí, yo dejo paso a los jóvenes, pero mirá que yo he visto que he visto equipos y he visto situaciones que he pasado por otro equipo que han salido último en la tabla y juegan todos los jóvenes. Y el veterano a veces no juega y para mí lo mismo. Para mí lo mismo. Yo pienso que hoy por hoy el fútbol se juega con juventud, que son los mejores. Para mí la juventud es lo máximo porque yo fui joven, Robert también. Vos también fuiste joven, capaz que es todo, para mí todo general, ¿no? En todos órdenes de la vida. Entonces, es así como te digo, que los años pasan, pero yo pienso que en el fútbol tenés que tener 3, 4 jugadores de experiencia para poder competir fuerte, porque la verdad, no solo con gente joven podés ganar un campeonato, ¿no? Claro. Mirá, ahí Susana Irizarri dice, pienso que lo importante es competir. Sí, exactamente. Perdón, no te escuché. Pienso que lo ¿Ah? importante es ¿Qué qué? competir, dice Susana. Sí, bueno, depende, un saludo ahí a Susana. ¿Sabes lo que sucede? En todo orden de la vida, me parece a mí, se respetan las opiniones, se respeta todo. En todos los órdenes de la vida pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, yo soy mejor tratado en el exterior que en mi propio país. A mí en el exterior se me respeta, se me lleva. Claro, se me lleva a charlas, conferencias, reuniones, se me utiliza para enseñar a bajar un balón, a pegarle a la pelota, a hacer un córner, a hacer un pase en diagonal, tener precisión en el pase, un buen manejo, dominio, cómo parar la línea de cuatro, cómo parar los volantes, cómo achicar, cómo salir, cómo jugar por afuera. Eso está bárbaro. Si eso vos no lo trabajás y vos no lo traés desde las juveniles o las inferiores, o sos un jugador tácticamente aplicado, acá eso se ignora y los chicos no lo entienden. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que en todo orden de la vida, por ejemplo, sin duda que un jugador joven tiene más fuerza, más velocidad, más rapidez, de repente, ¿no? Más fuerza, velocidad, rapidez de resolución de las cosas. Te juega los 90 minutos a 100 por hora. Pero, ¿qué sucede? Todos los equipos han sido conformados por mayores y jóvenes. Entonces, yo nunca, nunca critiqué a un entrenador. El entrenador quiere que juegue media hora, juego media hora. Quiere que juegue 90, juego 90. Yo, si estoy apto para hacerlo, lo hago. Entonces, el tema es que se juega un fútbol distinto, vertical, y no te dan la oportunidad de vos hacer el parate y salir jugando. Control, hago pausa, toco y salgo. Entonces, juegan tan rápido, pero eso es rápido en ataque, pero también vuelve rápido la pelota cuando Claro. la perdés. Entonces, no hay una línea donde vos digas, bueno, parémonos aquí. Y yo creo que no retienen. Al no retener, nos está pasando hoy con la selección. A mí me parece que la selección son demasiado jóvenes, nadie dice que no jueguen bien, pero yo creo que la selección tendría que tener 7, 8 jugadores de 25 hacia arriba y de repente 2 de 20, 21, 19 o 22. Me parece a mí. Bien. Entonces no sirve, me parece, un equipo con 20 jugadores de 21 años, porque a la larga te puede salir bien, pero me parece que a la larga va a fallar. Y eso es lo que yo veo en nuestras divisionales, ¿no? No hay, no, no hay. Los equipos juegan con nosotros y pierden.
Juegan sin nosotros y también Claro. pierden. Juegan con nosotros, o sea, es lo mismo, ganamos, y sin nosotros también ganan. Entonces, se tiene que dar, pero tiene que haber un cúmulo de cosas que encajen ahí para que todo funcione de la manera que quiere el entrenador, ¿no? Si no, individualidades no llegan a concretar las cosas, me parece a mí, no sé, ¿no? Bien. Vitamina, voy con vos. ¿Cómo fue el cambio del fútbol playa al fútbol 11 nuevamente? Porque estuviste en el fútbol playa, ¿no? El año pasado o el anterior. Sí, yo te había comentado a la audiencia y a vos y a Robert, mi amigo, en las charlas estamos tranquilos, conversando. Sí, el fútbol playa es muy sacrificado, ¿no? Es todo por arriba, es un fútbol molesto, o sea, que no podés trasladar la pelota por abajo, tenés que tener buena técnica. O sea, Robert podría jugar perfectamente porque él tiene buena técnica, pues, todo por arriba. El que no tiene buena técnica no Claro. puede jugar al fútbol playa. Digo, no quiere decir que haya un límite para eso, pero digo que hay que tener buena técnica porque ese juega todo por arriba. Y después el cambio que tuve, cuando creo que estaba en Fénix, creo, me fui para Maldonado. Y de Maldonado, volví para acá, para la Ciudad de Fútbol, ¿no? Que fue un récord, hoy por hoy. La verdad que estoy muy contento de tener a este compatriota, a este monstruo. Porque volver después de 10 años, encontrarme con él vino de Europa y encontrarme y ser más longevo en la Ciudad Valla Fútbol, la verdad que fue una tremenda noticia para el mundo. Entonces, la verdad que nunca pensé que lo íbamos a encontrar de vuelta después de tantos años de la vieja escuela, de la vieja sede de antes, los partidos ya, Robert, Parque Bocio, muchos escenarios buenos, la verdad, lindos recuerdos. Y Mirá, volver. ahora que decís eso, ahora que decís eso, ¿cuál es la cancha o el estadio más lindo que jugaron cada uno? Y el estadio más lindo que ve. No sé, que responda Robert primero, pero pienso que no me acuerdo muy bien, pero yo era chico, yo tenía 14, 15 años, me acuerdo. Capaz que era por la cuestión de ser mi primera experiencia y eso. Cuando estaba en Cerrito, que fue un clásico, me acuerdo, en cuarta división, lo jugamos allá en el estadio, en la cancha de Wander, en aquella época, tenía 15 años, en el año 86. ¿Sabés qué lindo que estaba? El piso estaba espectacular. Y a segunda hora jugaba la primera división, me acuerdo, el clásico, y estaba lleno. Fue una experiencia muy linda, el estadio lleno ahí, y la verdad que a mí me gustó la cancha de Wander ahí. El parque, vos decís el parque Viera, Vitamina, o el parque, en la cancha de cuando Wander tenía la cancha allá en las piedras, el parque Viera, ¿no? Yo pienso que para mí el mejor piso que hubo, y creo, hace tiempo que no voy ahora, creo que el mejor piso que hubo, y si no es ahora el mejor, debe andar ahí, es el Saroldi. Bien. El Saroldi El de me Río. parece a mí que es un. El de River, ¿no? Sí, el de River. Yo creo que el Saroldi es el mejor piso. Hoy en día el de Wander, si estamos hablando en pasto, Sí. ¿no? Si estamos hablando en pasto. Después el de Wander estuvo muy bien. El Francini siempre estuvo bien también, un poquito más corto el pasto, más no tanto como el Saroldi, pero me parece que el Saroldi. Y después con el tiempo ha ido cambiando todo. Yo soy partidario del césped, ¿no? A mí me gusta jugar en pasto. Yo el 2021 y el 2022, yo participé en la Asociación Uruguaya de Fútbol con un club de mi propiedad que se llamaba Hacer un Gol a la Vida. Hoy ya no está. Hoy ya no está porque perdieron la categoría el 2023 y yo me asocié y le cambiamos el nombre y le pusimos LIFA Club. LIFA Club es el cuadro que está jugando en juveniles B, y somos de Maldonado y tenemos nuestro complejo en Maldonado. Y estamos preparando todo ya, preparando la artillería para formar la primera división para jugar el año que viene, en la posibilidad de jugar el año que viene en la divisional Bien. B. Pero el IFA Club sería lo que fue Gol a la Vida. Y yo jugué con Gol a la Vida varios partidos, 2021 y 2022, varios no, jugué prácticamente todo el campeonato, 2021 y 2022 jugué todo el campeonato.
Y fíjate que jugábamos en canchas sintéticas, pero yo le pedía a la mesa de la Sociedad Uruguaya de Fútbol cuando hacían el sorteo que me dieran canchas de pasto natural. Claro. Entonces mis jugadores, claro, los jugadores no querían sintético y sintético, y un poco sin saber que el sintético a la larga te rompe rodillas, te puede hacer más daño en el cuerpo, ellos no lo Claro. saben, no lo saben. Creen que el sintético, claro, creen que el sintético salió ahora, y yo jugué el sintético en Estados Unidos en el año 82, cuando recién fui para el exterior. Entonces, pero yo pedía y jugábamos en el Olímpico, en el Parque Ancap y en el Víctor de Lavalle. A mí dejame canchas de césped común, natural, y no el sintético. Pero me quedo con el Saroldi, ¿no? Si hay que elegir una, me quedo con el Saroldi. Bien, ¿cómo viven esta nueva división, la D, que fue este año, ¿no? ¿Se creó o ya van varios años? No, la D. ¿Querés hablar, Vita? ¿No, Rubén? ¿Eh? Año, creo. Este es tu tercer año. Mi cuarto año, el tercero como jugador. Yo jugué la Divisional D, vuelve al fútbol uruguayo en el 2021, una gran gestión del ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a cargo de Ignacio Alonso y todo su grupo de trabajo, Quique Moreira, bueno, y algunas personas más, que Freddy Durallé y Álvaro Calé como presidente. Han hecho unas gestiones muy buenas, más allá de las críticas y errores y cosas que la gente no esté de acuerdo. Estamos hablando de la Divisional D. La Divisional D fue creada nuevamente después de que estuviera 45 años sin Claro, jugar. metido. No jugó más. Claro, por los 70. En los 70 se había sacado. Y ahora en el 2021 vuelve. El primer año sale campeón Cooper, el segundo año, en 2022, sale campeón Cooper de vuelta y ahí asciende a la Divisional C. Bien. Y el 2023 sale campeón Lito. Ahí yo jugué el 2021 y 2022. El 2023 estaba jugando en Europa y ahora vuelvo el 2024 y estoy jugando en Nuevo Casabó. Pero es una divisional espléndida, donde hay buenos jugadores, buenos entrenadores, bajan jugadores de la B y de la C a jugar a equipos de la Divisional D. Hay muchos debutantes y muchos jugadores que han jugado en juveniles y algunos de los otros que nunca han jugado y hacen sus primeras armas. No hay que sacarse el sombrero para la organización. Jugamos en las mismas canchas que juega el fútbol oficial, jugamos en el Charrúa, jugamos en el Estadio Palermo, jugamos en el Estadio de Rentistas. No ha habido un problema, los jueces son los mismos que arbitran en la A y en la B, las pelotas son las mismas de la A y de la B, el pase, el fichaje, los árbitros, los médicos, se paga dinero, hay SAD, hay gerenciamientos. Hay inversores, hay jugadores que han salido al exterior, el caso mío y el caso de jugadores jóvenes. Hay mucho dinero, esto lo aclaro. Perdón, hay un Sí, perro ahí. no problema, no problema. A ver, pasa, a ver. Porque suben en el ascensor. Entonces, lo aclaro para que la gente sepa, porque se jactan muchos de opinar cuando no tienen noción y opinan sin haber estado dentro de un club o dentro de una cancha de fútbol. La gente opina porque es gratis y se puede opinar. Esto de amateur no tiene nada. Lo único que tiene de amateur es que no hay contratos acá. Claro. Pero acá se cobra, los técnicos cobran, jugadores, los técnicos cobran, jugadores cobramos. Hay prensa nacional, prensa internacional. Hoy a mí me hicieron cuatro entrevistas la prensa ecuatoriana, Ah, claro, porque porque están tenemos acá. contactos y amigos. Exacto, entonces hay jugadores que han sido vendidos ya al exterior, hay jugadores que son codiciados y cedidos a jugadores, a equipos de primera y segunda división de acá. O sea que, felicitaciones a la Asociación Uruguaya de Fútbol, súper profesional, y para mí, no voy a decir que es la mejor divisional, pero no en fútbol, pero es la mejor, para mí es la mejor divisional en forma de organización. Cero problema y una maravilla, una maravilla. Tendrías que hacerte un tiempito y ir a venir a ver un partido, cualquier cuadro que sea, que hay muy buen nivel y
muy buen ambiente para los futbolistas y es una linda división, una muy bonita división. Y ahora se viene un encuentro bravo, te va a cruzar con Vitamina. Sí, yo quiero que hable él también, yo digo esto y lo dejo a él. En realidad, a mí el partido no me preocupa, el partido no lo desmerezco ni lo pongo allá arriba. Lo que sí me interesa es tener la oportunidad de enfrentarme una vez más con él, sería la cuarta, si no me equivoco, o la quinta. Me parece que va a ser un antes y un después para todos nuestros proyectos. No puedo adelantar cosas, pero ya hemos estado hablando con mi abogado y la gente que trabaja conmigo para poder hacer algo juntos con Vitamina, porque creo que es un lindo mensaje para el país. Acá hay mucha gente que opina que no podemos jugar, otra gente opina que le quitamos un lugar a los más jóvenes, y otra gente opina porque el aire es gratis. Exacto. Yo no le quito ni Vitamina le quitamos lugar a nadie, porque si yo juego y vos no jugás, es porque seguramente tus condiciones no son las mismas que las mías. Exacto. Porque yo puedo jugar un año porque soy amigo del dueño del club. Pero 50 años no creo que pueda jugar en todos los equipos todos los años por ser amigo de alguien. Yo no soy amigo de la gente de Europa, entonces a mí eso me llena de, me motiva, no me bajonea. Pero el partido con Vitamina va a ser especial, va a haber un antes y un después, como te decía, porque jugaremos bien, jugaremos mal, pero el mensaje de que nosotros pregonamos de vida y de valores, erradicando el alcohol, la droga y la violencia y el sedentarismo, la salud mental, una vejez saludable y digna, creo que nosotros a través del deporte podemos dar ese mensaje de vida. No somos ejemplo, pero sí cargamos con una mochila que a través del fútbol nos permite abrir una ventanita para que las cosas funcionen mejor. Así que si gana él o gano yo, a mí lo mismo. Si juego 10 minutos más, 10 minutos menos, me da lo mismo. Lo que quiero es enfrentarme con él para que el proyecto continúe, y va a continuar y se vienen cosas importantes a raíz de estos partidos que estamos jugando, que es un caso único, único caso en el mundo, que en Uruguay hay dos futbolistas longevos y están jugando en la misma divisional y se van a enfrentar. No se dio nunca. Ah, qué disparate. No se dio nunca. Qué bueno. ¿Vos qué decís, Vitamina? ¿Verdad? Hola, ¿escucha? Te escucho. Sí. Inolvidable. Lo presentía todo. Se escucha cortado. Estás cortado, Vita. Estás cortado. Ahora sí. Ahí te escucho bien. A ver. Habla. A ver. ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Pero seguí hablando. Ya lo presenté cuando lo vimos en el estadio, la verdad que fue. Se entrecorta. No se entiende. Ahora me escucha. Conectate. Ahora sí. A ver, ¿estoy hablando? Creo que sí. ¿Ahora me escuchás ahora? Sí, sí, te escucho. Parece que sí. No. Que tenía razón lo que decía Robert cuando nos encontramos en el sorteo de la Ciudad Maya Fútbol, que esto iba a ser un éxito, porque cuando hicimos la conferencia de prensa, ¿te acordás, Robert? En sí. TV, como habíamos hablado de que Robert había comentado que está todo más profesional, somos profesionales, jugamos en los mismos estados, Peñarol, Nacional, los equipos grandes también. O sea, estamos registrados como FIFA y Conmebol. O sea, oficialmente somos, le gusta a quien le guste, o gustemos o no gustemos, son los dos jugadores más longevos actualmente jugando. Y bueno, eso de que les guste como jugamos o no les guste, eso la mano con la participación que cada jugador. Digo, yo me cuido al máximo, entreno, hago pesa, tengo un gimnasio en mi casa, salgo a correr, voy a entrenamiento. Robert hace lo mismo, hemos entrenado juntos. Robert, por ejemplo, en su casa tiene un entrenamiento, tiene piso sintético,
podemos entrenar, podemos coordinar para que cuando seamos cuando jugamos el partido, como se juega en las canchas, tengamos más dinámica. Eso suma mucho. Bien. Entonces, como digo, que el partido que nos vamos a enfrentar va a ser mundialmente espectacular, ¿no? La verdad. Nunca pensé que iba a pasar todo esto, porque nos hemos enfrentado muchos años atrás, pero gracias a Dios estamos bien de salud, estamos fuertes, estamos sanos. Robert sigue jugando, sigue rompiendo récord. Yo seguía mi caminito en la liga de Offi, jugando tranquilamente. Robert en Europa volvió, nos encontramos. Y hoy por hoy, estar fichados los dos en la Ciudad Fútbol y poder enfrentarnos, la verdad que es algo muy fuerte, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Dos jugadores que tienen trayectoria, como él y como la mía, la verdad que va a ser un lindo mensaje para la gente que entienda que al fútbol no se juega con la cédula, ¿no? Se juega con la calidad. Y bueno, cuento que Robert tiene más partidos que yo. Robert ha entrado titular, ha sido capitán en varias oportunidades en este torneo. Yo todavía no tuve suerte de debutar. Van 5 o 6 fechas, creo, ¿no, Robert? 6 fechas van, ¿no? Seis Fecha fechas, no seis. un partido solo y no tuve suerte de jugar. Estoy esperando mi oportunidad para poder jugar. Y bueno, siempre tranquilo, entrenando y bueno, y esperando ese partido para poder enfrentarme a darle un abrazo, felicitarlo y la verdad, y dejar un lindo mensaje al mundo que la verdad que los dos más longevos están acá en el Uruguay, ¿no? Bien, ¿cuándo es el partido? La novena fecha, creo, ¿no, Rubén? Sí, la novena fecha. Hoy se juega la última. Mañana jugamos nosotros el último partido de la sexta. Faltaría la séptima, que se empieza a jugar entre jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, porque se juega así porque las canchas están ocupadas. Ahí sería la séptima. Después viene la octava el otro fin de semana y el otro. O sea que faltarían 2 semanas y media, más o menos, para jugar la novena fecha, que se va a jugar en el enfrentamiento nuestro. Ahora él decía algo que yo quiero aportar algo más. Todas las instituciones, fíjate vos qué ironía, ¿no? Y qué injusto algunas cosas, porque ¿qué sucede? Todas las instituciones, mirá lo que te voy a decir, todas las instituciones del Uruguay, son asociaciones civiles, sin fines de lucro. ¿Estamos bien? Bien. Yo soy una persona que hablo con claridad porque no hago mandado, no le pido nada a nadie, cobro por mi trabajo. Si me pedís algo, yo te cobro. Lo que no cobro es cuando voy a hacer cosas sociales para los niños, por ejemplo. Pero si vos me decís a mí, Carmona, tal cosa, bueno, si tenés plata, lo hacemos. Si no, no, porque es mi trabajo. Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Entonces, yo no le debo plata a la política, yo no trabajo para ningún partido. Los partidos políticos a mí no me han dado nunca nada. O sea, no les he pedido dinero, pero no me han dado nada. Sí me han dado premios, reconocimientos. Pero los clubes, todos, de la A, de la B, de la C y de la D, son instituciones sin fines de lucro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo único que hacemos es jugar al fútbol. Y el proyecto mío y el proyecto de mensaje de vida, de vitamina, separados o juntos, es predicar, pregonar y erradicar gente de la droga, del alcohol, de la violencia, del sedentarismo, como dije recién, para tener una vejez digna y saludable, poder ir a una escuela, hacer donaciones, hacer actividades sociales, culturales, deportivas. Y eso es el mensaje nuestro. Pero ¿qué pasa? Hay un sector que se entiende, pero no se comprende. Cada entrenador cuida su chakra porque si me ponen a mí y pierden, seguramente piensa de que él va a perder su trabajo. Y no va a perder su trabajo porque juegue Carmona o Vitamina. Va a perder el trabajo porque no ha hecho una elección buena de su plantel o no sabe preparar el plantel para jugar partidos o X cosas o el plantel que tiene no rinde. Pero qué ironía porque en este país cuesta mucho. Yo prácticamente insisto, Vitamina tiene un perfil más bajo, pero yo insisto, 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 insisto,
y soy bastante perseverante en que hay que trabajar en lo social, las instituciones, y yo lo hago, porque hablar es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces, ahí es donde yo apunto. A mí no me interesa si juego 10 partidos, 5 o 4, o si juego 90 minutos, 70 o 30. Y no me interesa si mi equipo gana o no, lo digo y lo digo públicamente, porque Casabó no va a salir campeón de la D por Carmona, pero tampoco va a descender por Carmona. O sea, Carmona es uno más en lo futbolístico. Yo no soy ningún salvador, porque si yo fuera un salvador hubiera jugado en Real Madrid. Entonces yo soy un jugador normal, pero sí soy un elegido y un afortunado para llevar un mensaje de vida, de valores, para el después del fútbol de la gente. O el mensaje para los que quieren entrar al fútbol y que sea un medio de vida. Entonces, qué ironía, porque eso no nos permiten hacer ese trabajo, no les interesa ese trabajo a la mayoría de las instituciones. Sí hacen alguna cosita, pero ya cuando vos le tocás el tema este, te dejan a la deriva. Entonces, a mí eso no me interesa. Yo me voy de las instituciones cuando veo que no me dejan hacer el trabajo, me voy. Claro, Por eso es que yo cambio a veces equipo, mucho de equipo, claro. porque no me dejan trabajar en lo social, claro, a mí jugar el fútbol me gusta jugar, pero no soy un porfiado o un testarudo que quiero estar dentro de una cancha porque sí. Hay un objetivo y con Vitamina nosotros eso lo estamos intentando hacer y lo vamos a seguir haciendo a través de esta gran oportunidad de poder enfrentarnos y estar juntos ahora y de aquí para adelante va a ser un después y el después es ese, trabajar mucho porque se necesita aportar más de lo que hay a través del fútbol, ¿no? O sea, a través del deporte. Bien, Ese es el mensaje bien. nuestro, ¿no? Escúchame, porque ya no tengo más tiempo porque tengo otra entrevista. 7:30 era la otra entrevista y nos colgamos a hablar y se nos fue la hora. Escúchame, Bueno. jugaste en Deportivo Colonia vos, ¿no, Carmona? No, yo fui a jugar a Deportivo Colonia y una lesión me sacó y no pude jugar y quedé trabajando en Deportivo Colonia en el Ah, mira. 2002, que me llevó Daniel Bianchi. Me Bien. llevó Daniel Bianchi y yo fui colaborador de Richard Cámara y manejaba todo lo que era el área deportiva y era como un gerente, coordinador deportivo y administrativo porque tenía mucha experiencia en todo eso. Y Daniel Bianchi se encargaba de todo lo que era el tema contrataciones y tema AUF y tema empresarios, inversores, prensa, todo ese tipo de cosas. Richard Cámara era el que armaba el equipo y había un profe, pero no me acuerdo, y ahí compartimos con buenos jugadores y una cantidad de chicos, algunos no tan chicos. Estaba Jorge Cabrera, el Coco Cabrera, que es de ahí de También, Colonia, claro. el Coco Cabrera, que fue goleador de la selección. Él era goleador suplente del Tian Pereira. Estuvimos en el 2002 en Deportivo Colonia. Yo tuve una lesión fea en la pierna y no pude recuperarme a tiempo. Y bueno, acompañé ahí unos 5 meses más o menos. E hicimos una campaña muy buena. Creo que prácticamente lo dejamos ascendido el equipo porque después nos echaron a todos: echaron a Richard Cámara, echaron a Bianchi, me echaron a mí, nos echaron a todos prácticamente. Y quedó a la orden técnica, el cuerpo técnico que llegó, que fue Carlos Manta, y no me acuerdo quién era el ayudante, Manta y, bueno, Arias, Edgardo Arias creo que era el Puede otro, ser. Manta y Edgardo Arias, que ellos ascendieron, pero quedaban 2 fechas, me parece, o 3, pero estábamos en muy buena posición nosotros, y bueno, una linda gestión que se hizo ahí, pero no, el Deportivo Colonia no tuve la chance de jugar. Sí, estuve ahí, pero no ¿Y jugué. intercambiaron camiseta a ustedes? Tengo que darle la mía, a Vitamina le voy a regalar la mía porque es un amigo y ahora este año todavía no nos vimos, pero no sé si tenemos alguna intercambiada de hace unos años atrás, no Puede recuerdo. ser, Puede ser. sí, creo, Sí. creo capaz que tenemos alguna guardada. Este genio me lleva a obsequiar una camiseta, la voy a encuadrar y la voy a poner en un cuadro acá en casa, ¿no? La verdad que es impresionante. Estas cosas hay que valorarlas. Estas cosas que están pasando por hoy hay que valorarlas 100%. Estas cosas nunca más se van a vivir en este momento. Estas cosas que se están viviendo ahora, dos jugadores más longevos, nunca se va a vivir. No sé si algún jugador de fútbol va a llegar a la edad que tiene Robert, van a llegar a la edad que tengo yo. Tengo 54 años, él tiene 62 años. La vida es muy corta,
enfermedades, hay muchas desgracias, muchas cosas, ¿no? Que pueden pasar en la vida de cada uno, ¿no, Roberto? ¿Eh? Entonces, Es verdad. hemos tenido suerte, hemos tenido una vida sana, nos hemos entrenado, hemos jugado, él en Europa, yo acá en el interior, y bueno, la verdad, cuidándonos, no saliendo de noche, estando en casa, con la familia, tranquilo, y la verdad que para mí es algo único. La verdad que yo no pensé que iba a tener tanta, iba a ser tan famoso como iba a tener tanta fama ahora, después de más de 10 años, y la verdad que fue impresionante, ¿no? La verdad que sí. Y las cosas que tenemos juntos para hacer y los proyectos, y quién te diga que en algún momento podamos jugar juntos, ¿no, Robert? Y yo creo vamos a tener que trabajar para que el año que viene podamos jugar, si es posible, y si no, jugaremos en OFI. Yo tengo ofertas para ir al exterior y eso, pero ya estoy grande y tiene que ser muy, muy seductoras y tiene que dar los tiempos porque hay otros compromisos. Tengo mi museo, yo como te conté hoy, FIFA, que estamos trabajando, yo tengo que a cargo de planificación. Hoy hablé con mis socios, ya está confirmado de que yo voy a preparar el equipo para el año que viene. Bien. Pienso jugar en ese equipo. Obviamente no lo voy a dirigir, pero lo tengo que preparar yo porque es lo que acordamos ahí. Un selectivo de jugadores. Y bueno, capaz que puedo llevarme al Vítame ahí. Si no es en la AUF, seguramente va a ser en OFI, pero yo creo que juntos vamos a poder jugar. Y se vienen cosas importantes. Se está filmando la película, escribiendo el libro. Tengo el museo. Pronta para salir a hacer las actividades. Ahí hay una sorpresa, estamos haciendo alguna cosa con Vitamina para poder hacer unas gestiones lindas. O sea que hay cosas lindas para hacer y bueno, le agradezco sus palabras y tiene razón que lo dije yo, esto no se da todos los días y ser los longevos del país y del mundo es maravilloso. Uruguay es una maravilla. Uruguay en fútbol es grandioso. Uruguay ha cosechado y ha sembrado y ha logrado y ha ganado todo lo que se ha atravesado por el camino. Y nosotros somos parte de esa rica historia del fútbol uruguayo y del fútbol mundial. Nosotros ya quedamos en la historia. Yo ya entré en la historia hace rato por ser el más longevo del mundo y los premios Guinness que gané y los que voy a seguir ganando si Dios quiere, porque este año voy a pedir otro. Premios internacionales que tengo y premios que he acarreado a través del fútbol, pero junto con Vitamina, este momento va a ser sublime y no hay vuelta atrás. Ya entramos en la rica historia del fútbol uruguayo y del fútbol mundial. Pasarán años y no se baterá, no lo van a batir. Y si alguno bate estos récords, bueno, bárbaro, pero yo creo que yo estoy orgulloso de la carrera que estoy haciendo y lo que logré. Estoy seguro que Vitamina también. Porque para triunfar, como digo siempre, no se necesita jugar en el Real Madrid. Porque vos estás acá y yo creo que lo que vos estás haciendo, a ver si estoy bien, a ver si estoy bien, lo que vos estás haciendo es un sueño para vos, ¿no? Como periodista o como entrevistador o como notero o como comunicador. ¿Es un sueño o no? Claro. Ahí va. Claro que te gustaría haber trabajado en Canal 4, la BBC de Londres. ¿Estamos También, de acuerdo? claro. Perfecto. Pero si eso no se dio, es porque seguramente Dios no quería que se diera y te puso ahí. Bueno, valorá lo que tenés, agradecé lo que tenés. Y lo que vos tenés, hay muchos que quisieran tenerlo y no lo tienen. Porque Exactamente. no tienen ganas, no tienen condiciones, no tienen capacidad, no tienen la voluntad, no tienen el apoyo, no tienen la experiencia, no tienen la fuerza de voluntad y la capacidad que vos tenés. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Claro. Yo no envidio ni quiero tener lo que tiene otro. Lo que tengo yo es único y lo que tiene Vitamina es único. O sea que yo estoy en la historia rica del fútbol mundial y eso no lo tiene cualquiera. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Buenísimo, Jugando buenísimo. bien y Claro, jugando mal. claro, Jugando claro. mal, no importa, no importa. Eso no importa. Y como Eso no vos, importa. ya que Robert dijo esas palabras, linda, muy honesta, y Robert muy directo con sus cosas,
Yo soy más de respetar la trayectoria de los jugadores de fútbol. No sé si se entiende lo que quiero decir. No es lo mismo jugar 10 años, 15 años y parar un par de años, 5, 6 años y después volver al fútbol, a la actividad de vuelta, que volver después de 10, 20 años. O sea, es como que yo paré afuera y a los 65 años fue de vuelta. O sea, ahí llegó récord, ¿no? Me parece que no es así. ¿Qué hace Robert? Es una trayectoria, estaba luchando día a día, año, igual que yo. A mí se me ha hecho difícil todos los años, la verdad, de jugar, de siempre te estás midiendo la edad, que capaz no podés jugar, tenés 53, 52, 51. Entonces, a veces charla con el técnico, el jugador tiene que haber un diálogo, ver cómo está uno, cómo está físicamente, cómo. Y entonces, yo siempre digo, y Rob también sabe, a mí nadie me va a quitar la gana de jugar. Nadie me va a quitar, ningún dirigente, nadie me va a retirar. Porque yo estoy fuerte, estoy bien, entreno, estoy físicamente bien, yo hago también los mismos movimientos que hacen los jugadores de la división, corro, vengo, me entreno, también. Entonces, no sé cuál es la tranca a veces de decir, bueno, puedes jugar porque tenés cierta. Que lo que voy a decir ahora es para todos los jóvenes, o la gente que quiera seguir en el fútbol, cualquier parte de trabajo, ¿vale? Nadie le trae los sueños a nadie. Hay que seguir, cumplir los sueños, cumplir los objetivos, que en la vida no se puede. O sea, nadie va a trancar el camino porque no puede hacer las cosas. A veces la gente se tranca el camino uno mismo, pero para adelante siempre. Sorprendo, yo siempre digo, hay que sorprender en la vida. No has tenido cuenta en un equipo, vas a otro y capaz que juegue de titular y ahí sorprender. O sea, sin pasarle la pista, ¿no? O sea, siempre respeto, muchas gracias por todo, gracias por ponerme de todo el tiempo, y tener mejor suerte, viceversa. Así que, sí, la verdad, y estar con este campeón mundial, que es un tipo en directo en el programa, porque va a ser así, ¿no? Bien, bien. Buenísimo, gente, me tengo que despedir porque van a matar. Me están llegando mensajes, me están esperando por Zoom. Escuchame, muchísimas gracias por el contacto. Miren, esperá, antes de irnos, mirá. Pero tenemos que ir ahí. Bueno, yo quiero ir ahí. Escúchame, yo quiero una camiseta de ustedes algún día para poner acá también. Yo tengo mi museo. ¿Y cómo no? Yo te voy a llevar una. Bien. Yo te llevo una, pero la próxima nota la hacemos ahí. Ah, estaría buenazo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ah, dale, dale. Arriba. Yo te quiero dar las gracias, un saludo para toda tu gente, te felicito, que Dios te bendiga y como digo siempre, lo mejor está por venir, la leyenda continúa, hay Carmona para rato. Vamos arriba. Un abrazo para los dos. Vamos arriba, Carmona. Bueno, Vitamina, vamos arriba, Vitamina, tío. Un abrazo grande, yo siempre digo que te vengo siguiendo en las redes sociales hace tiempo, compañero y amigo, la verdad que yo voy a saludar a Robert para acá. A vos, que la verdad que te vi que vas creciendo tu trabajo, estás haciendo una entrevista muy, muy importante, estar acá en un programa que han pasado millones de artistas, que la verdad que han pasado millones de artistas, futbolistas, de todo pasado. Y vamos, mirá, Carmona, y vos tienes el récord de más longevo y yo tengo el récord de 1000 entrevistas en vivo por Instagram. Y claro. Qué importante. Te felicito. Espero que vengan muchas, muchas entrevistas más. Espero que esta haya sido buena y que la audiencia, espero que los comentarios y la gente le haya gustado y que se asuman a seguirte y a estar acompañándote, que está muy bueno. Dale. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Cuídense y bueno, éxito. Voy a tratar, mirá, no les prometo, pero voy a tratar de estar en ese partido. Faltan varias fechas todavía.
Bueno, mantenete en contacto con Vitamina y si no puedes estar, no importa. Lo que sí ya tenemos pronto es que vamos a ir a hacer ahí una linda nota y te voy a llevar para que veas lo que son algunos premios Guinness que seguramente en Uruguay no todo el mundo tiene, en Uruguay no todo el mundo tiene esos premios, muy poquitos los tenemos en el mundo y para que lo veas y te dé gusto saber cómo son. Bien, Dale. buenísimo, buenísimo. Cuídense, les mando un abrazo a los dos. Saludos a la audiencia. Un abrazo, felicidades, muchas Dale, gracias. gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, crack.